Bueno, doncs bona tarda, gràcies per estar aquí, especialment després de que la cervesa hagi acabat. Faré la presentació en castellà perquè tinc un visiting researcher que és d'Alemanya i el pobre crec que almenys està bé que s'entén d'alguna cosa. Jo hablaré sobre logística, transporte, mobilitat i en primer lloc quiero agradecer a los organizadores de l'evento por su capacidad de improvisación, que llega hasta tal punto de que, de hecho, a mí lo que me dijeron es vente que vamos a quedar con cuatro amigos a tomar unas cervezas al lado de la playa. Bien, pues aquí tenéis, por ejemplo, un claro escenario en el cual tenemos movilidad, transporte, logística de personas, de mercancías, y en el fondo lo que nos llega a decir todo este mundo de la movilidad, el transporte y la logística es que el mundo es muy complejo. Es muy complejo y la gente que toma decisiones sobre este tipo de temas necesita ayuda. Ayuda para tomar decisiones eficientes que le permitan ahorrar dinero y, bueno, pues ser competitivos. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué podemos aportar nosotros? Pues podemos aportar básicamente dos tipos de herramientas. Una son lo que se llama análisis de datos y otro son lo que se llama algoritmos. Los algoritmos simplemente son métodos de resolución que te permiten trabajar los datos y transformarlos en conocimiento. Hay dos tipos de algoritmos, básicamente, los, digamos, métodos exactos, que en la práctica no solo sirven para problemas de laboratorio, lo siento, Albert, y luego tenemos lo que se llaman metaheurísticas, que es, bueno, pues te permiten resolver problemas reales. Pero nos estamos dejando alguna cosa por el camino. En la vida real es estocástica, es decir, hay incertidumbre, todo está lleno de incertidumbre. El tiempo cambia, las demandas son variables, todo está lleno de incertidumbre. ¿Tenemos alguna herramienta en la ciencia que nos permita trabajar con esta incertidumbre, que nos permita modelar de forma natural esta incertidumbre? Existe, aquí tenéis una pista de cómo se llama. En una ciudad del Mediterráneo, casino, Monte Carlo, simulación de Monte Carlo. La simulación nos permite modelar la incertidumbre de una forma natural y eficiente. Pues bien, lo que hemos hecho aquí en la UOC y con ayuda de otros compañeros de otras universidades es combinar precisamente lo que es las metaheurísticas con la simulación, de manera que lo que conseguimos es tener un Fórmula 1. Es decir, tenemos una herramienta que es capaz de resolver problemas muy complejos en la toma de decisiones, de forma que estas sean eficientes. Pues nos hemos convertido básicamente en mecánicos. Es decir, usted tiene un problema, venga a nosotros, nosotros se lo solucionamos. Tenemos lo que sería pues una especie de metodología, llave inglesa, que es capaz de resolver problemas de toma de decisiones, por muy complejas y realistas que éstas sean. Algunos ejemplos de aplicación que estamos trabajando actualmente, por ejemplo, en la ciudad de Villena estamos ayudando a la Cruz Roja a diseñar mejor las rutas de asistencia a los pacientes en casa de sus enfermeras, de manera que optimicen el tiempo, ahorren energía, emitan menos CO2 a la atmósfera, etc. Igualmente, con compañeros del Reino Unido, estamos trabajando también en otros proyectos en los cuales lo que hacemos es optimizar la distribución de gasolina, gasóleos a las gasolineras, combinando lo que sería la gestión de los stocks con la distribución. Y también lo que sería la optimización de portfolios en condiciones reales bajo incertidumbre, show me the money, como dicen los ingleses. Entonces, esto también lo hacemos con una universidad británica y estamos trabajando también en este tipo de proyectos. Con los alemanes de Dortmund estamos trabajando también en lo que se llama Virtual Factories, que básicamente consiste en virtualizar las empresas, los procesos de producción, de manera que tú tienes todo simulado y puedes cambiar cosas para ver qué aspectos pueden mejorar tu fábrica, tu sistema productivo, de manera que este sea más eficiente en el fondo y te ahorres dinero. Otro gran proyecto en el que estamos trabajando con empresas locales es el de la recogida inteligente de residuos urbanos, de manera que esta sea dinámica, sea en tiempo real y use toda la información que tienes disponible en cada momento gracias a sensores instalados en los contenedores que están distribuidos por toda la ciudad. Como veis, este tipo de herramientas se pueden usar en todo tipo de ámbitos, logística, transporte, movilidad urbana, es decir, la cantidad de aplicaciones que tienen son prácticamente ilimitadas.
Pero no solo se pueden aplicar temas logísticos de transporte de movilidad urbana, sino que además los estamos aplicando, de hecho, a otros ámbitos más allá del tema de la logística. Por ejemplo, lo que sería la determinación de la fiabilidad de estructuras, de manera que estas sean más seguras. Esto es un trabajo que hemos hecho con gente de la OPC también, y en el cual lo que hacemos es usamos estas herramientas para garantizar la fiabilidad de estas estructuras. Por supuesto, esto no lo hacemos solos. Tenemos una red de contactos a nivel internacional que nos ayudan, a los academic partners, y que son expertos en estos temas, desde gente del MIT, gente del Rochester Institute of Technology, de la Universidad de Dortmund, de Inglaterra, de diferentes universidades. Y por supuesto también contamos con la colaboración de las empresas. Empresas que pues colaboran con nosotros, o nosotros colaboramos con ellas, con nuestro know-how, ayudándoles a resolver sus problemas. Una de las cosas interesantes que estamos buscando también son lo que se llaman doctorados industriales, en los cuales la Generalitat paga una parte de lo que sería el sueldo de un trabajador que está haciendo doctorado con nosotros. Tenemos incluso un blog en el cual publicamos, incluso, como veis, Julia Roberts publica aquí en nuestro blog, y es un blog sobre temas de, en general, de tecnologías, de Smart Cities, de Business Analytics, cualquier logística, etcétera. Y bueno, básicamente que sepáis que vivimos en un mundo conectado, donde los problemas son complejos de resolver, y que por eso lo que nosotros proponemos desde la UOC es una metodología nueva que se llama Simheuristics, porque combina simulación con metaheurísticas, y que pensamos que puede ser una tecnología que viene a revolucionar en ese sentido la toma de decisiones. Pues eso es todo. Muchas gracias.